¿Estudias o trabajas? Pasa de mí, tío. Le gusto. ¿Qué, pasando el rato? Tranquila, tranquila. ¿Qué va? Le dije que no... Hola. ¿En tu casa o en la mía? ¡Eh, Cabot! ¡Cabot! ¡Qué sorpresa! No es muy tarde para ti. No tenía sueño, de modo que estoy aquí. Bueno, me marcho. No, no, quédate. No te vayas. ¿Te has fijado en las piernas de la rubia que hay al final de la barra? Está para comérsela. ¡Qué tía! Yo en lo primero que me fijo es en las piernas de la mujer. Lo comprendo. Me encantan. Hola. ¡Qué cacha! ¡Anímate, hombre! ¡Sonríe! Estoy animado. Es que tengo un mal día. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo es que nunca sales con mujeres? ¿Crees que eres mi madre? ¡Hola, guapa! ¿Estudias o trabajas? ¿Tienes una amiguita? Qué lástima, un amigo mío está muy solo. ¿Dónde estoy? Te hallas en la tierra de Gor. Gor es un mundo cruel y alberga gente cruel. Creemos que nos ha sido enviado a través de la piedra. ¡Las montañas de Shadar! ¡Pueblo de Córoba! ¡La libertad se ha reconquistado! Quizá el otro mundo no sea más que un sueño. Hola, Rica. ¿Dónde estudias? ¿En Yale? Estupendo. Muy bien. Sí, ¿por qué? Estoy harto de este sitio. Vámonos al Redonion. Haz lo que quieras. Yo me voy a casa. No, hombre, no seas aburrido. El cuerpo necesita marcha. No me digas. Anda, hazlo por mí. No puedo tener peor suerte allí con las tías de la que he tenido aquí. Espera, iremos en tu coche. Así me ahorraré la gasolina. Siempre vamos en mi coche. Tú eres rico. Te acerco, pero luego me voy. ¿Qué es eso? ¿El anillo atómico de la señorita Kekis? No, es un regalo. Ah. Un regalo. ¡Qué cascajo! Tienes un coche que se mueve más que una coctelera. No puedo controlarlo. No, 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 no bromees, que a mí estas cosas me dan mucho miedo. Encima, la tormenta. Pero, ¿qué pasa? Estoy muy asustado. ¡Nos la vamos a dar! Cabot, ¿qué te has hecho? Háblame, Cabot, Cabot, háblame. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el coche? Ha volado. No puedo creerlo. No puede ser verdad. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Cómo? ¿Qué has vuelto a dónde? ¡Al mundo de Talena! ¿Quién es Talena? Mi novia, mi amor, mi vida. ¡Estamos en Gor! ¡Gor! 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 ¡Estamos en Gor! No me hables en chino, no entiendo nada. ¿Qué hacemos en un desierto? No señales con el dedo, ¿quieres contestar? Debo ir a Córoba. ¿A dónde? ¡A Córoba! No te hagas el loco. ¿Quieres decirme de una vez qué pasó anoche? Si me has traído aquí para vengarte de algo que te haya hecho, dímelo. Ya está bien de tonterías. Quiero volver a mi casa y quiero volver ahora. ¿A dónde vas? Espera. O me das una explicación o me cabreo. Se trata de un...
uno de esos experimentos tuyos de física? Me has drogado y luego me has secuestrado. ¡Ay, Cabot! ¡Cabot! ¿A dónde vas tan deprisa? Esto ya pasa de castaño oscuro. No, no podríamos descansar. Está empezando a hacer calor. ¿No lo has notado? Pues yo estoy asfixiado. ¡Cabot! 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 ¿Por qué no descansamos? No quiero parecer pesado, pero te importaría... Igual, nos estamos acercando. ¿Acercando? ¿A dónde? A Córova. ¿Córova? Solo por curiosidad. ¿Hay mujeres en Córova? ¿Tienen buenas piernas? ¿Te he dicho ya que en lo primero que me fijo en una mujer es en sus piernas? Ay, estoy muerto de sí. ¿No habrá por aquí un kiosquito para tomar algo? ¡Cabot! Mira. A través de la piedra sagrada he conseguido que Cabot se encuentre aquí en Gor. No había tiempo que perder. El sumo sacerdote Zenos ha adquirido mucho poder, pero anhela aún más. Le conozco bien. No le importaría derramar la sangre de su pueblo con tal de lograrlo. ¿Qué estás haciendo? He estado limpiando y ajustando las vibraciones de la piedra sagrada. Hay algo que no me has dicho. ¿No? ¿Qué? ¿Quién eres? Mi nombre es Cabot. ¿Cabot? ¡Cabot! 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 ¿Sabes dónde se encuentra Marlenus? Está en su castillo. No queda demasiado lejos de aquí. Gracias. Gracias. ¿Lo conoces? ¡Ha vuelto, Cabot! ¡Es amigo mío! ¡Ha vuelto! Somos uña y carne. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Marlenus, ¿qué es ese jaleo? ¿Qué sucede? Es por Cabot. Ha regresado. Ha vuelto de su mundo. ¿De su mundo? ¡Cabot! ¡Cabot! Ese hombre liberó a nuestro pueblo de la esclavitud al derrotar a Sam, el sacerdote rey. Y yo también le debo mi libertad. Sin él, Córova no sería lo que es. Le debemos mucho. Los tiempos han cambiado. Ahora disfrutamos de paz. ¿No te das cuenta de que ese hombre altera tranquilidad de nuestro pueblo con su visita? Mira. ¡Cabot! ¡Ha regresado! ¡Eso es lo que importa! ¡Cabot! 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 ¡Cabot!
cena. Ahora no deseo ser molestado. Lo desearás menos cuando conozcas cierta noticia. Tal Cabot ha regresado a Gor. ¿Qué? Ese hombre es una amenaza para nuestro propósito. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Elder es el culpable de su retorno. Mátalo. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo sé. Vete. ¡Vete! Cabot. Amigo mío. Te presento al profesor Wadney Smith. Es de mi mundo. Hola, encantado. Tal. Sí, claro. ¡Cabot! Discúlpame. ¡Cabot! Me alegra que hayas vuelto. Dios mío, estás preciosa. No me lo digas. Vosotros os conocéis. Sí. He esperado tanto este día. Vamos. Marlenus. Bienvenido, Cabot. Te presento a mi esposa Lara, la reina. Majestad. Es un placer conocer. Y a Zenos, el sumo sacerdote. Tal. Mi amigo Wadney Smith. Hola. Tal. Querréis descansar antes de la fiesta. Seguidme. ¿Qué hacen aquí para divertirse? Sube y no preguntes tanto. Ahora lo verás. Esto sí que es vida. Yo me quedo aquí para siempre. Bueno, ya conoces Córova. Córova. El paraíso de los paraísos. Tienen malas piernas. Muchas veces he soñado con volver a tenerte entre mis brazos. Te he echado tanto de menos. Tengo apetito. Me conformo solo con verles felices. Me alegra ver cómo se divierten. Tu padre parece más joven que la otra vez que estuve. Está enamorado. No te noto muy contenta. Diviértete. Thank you.
Hay algo... algo en Lara que no me gusta. Y en Zenos. Los sacerdotes reyes son muy peligrosos. Tienen poderes desconocidos. Néctar para nuestro invitado de honor. Ah, majestad. ¿Qué te parece nuestro mundo? ¿Te gusta? Oh, desde luego, muchísimo. Sobre todo cuando estoy en compañía de una maravillosa y encantadora reina. Tú y Cabot sois muy amigos. Enseñamos en el mismo colegio. No he venido desde tan lejos para que estés tan seria. Marlenus. Confío en que estés disfrutando. ¿Talén? Esta noche debemos sacar lo mejor para nuestros invitados. ¡Traed el vino! ¿Hab? No lloréis. Hay vino en el otro barril. ¡Servidlo! ¡Hab, amigo mío! ¿Te has acordado? De ti apenas. Cabot, podemos vivir muy bien sin ti. Levantemos la copa por mi hija y por Cabot, el hombre que un día será el nuevo rey de Córdoba. ¡Por ellos! ¡Por Córdoba! ¡Por Córdoba! ¡Por el nuevo rey! ¡Sí! ¡Sí! Cabot. Elder. Tenemos que hablar. Pero aquí podrían oírnos. ¿Por qué no? Ya no tenemos enemigos. Te equivocas. Estamos rodeados de ellos. Uno es Zenos. ¿Cómo puede ser peligroso si Marlenus es el rey? Lara está a las órdenes de Zenos y ella controla a Marlenus. Te necesitábamos. Tengo guardia en la puerta. Yo en prisión. Te llamé hace tiempo. Pero los planetas no estaban en la posición correcta. De modo que tuve que recurrir a la piedra sagrada. Tienes que ayudarnos. ¿Cómo puedo hacerlo? Protegiendo el trono, la libertad del pueblo de Córdoba y la piedra sagrada. Tú heredarás mis poderes. Pero tú me guiarás. Tú me guiarás. Sí, lo haré. Guardi, ¿te gustaría compartir el poder conmigo? Si sigo siendo la esposa de Marlenus, el trono pasará a Talena. Y ella acabará desposándose con Cabot. Majestad, yo no puedo traicionar a mi amigo. No, debes hacerlo. Si quieres poseer riquezas. ¿Eso es una oferta? Guardi. ¿Cómo hacen el amor en tu planeta? Es muy diferente del nuestro. Siento curiosidad por descubrirlo. Yo también.
Sí, estoy decidido. Esta noche le pediré que se case conmigo. ¿Esta noche? Wadney, ¿crees? ¿Crees que me aceptará? ¿Cómo puedo saberlo? Es guapa, ¿verdad? Sí. Además, tiene una... ¡Cállate! El matrimonio es algo muy serio. La amo profundamente. En ese caso, si estás seguro, supongo que no podrás pedirle que se case contigo así como así. Tendrán sus rituales. Al fin y al cabo, es una princesa. Tienes razón, es una princesa, pero... Díselo al rey. Buena idea. Bebe, esposo mío. Lara, por nosotros. Buena suerte. Gracias. Marlenus es muy testarudo, pero más cuando se trata de su hija. Gracias, amigo mío. Marlenus. Entra, vamos. Marlenus. Entra, entra. ¡Marlenus ha muerto! ¡Guardias! 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 ¡Marlenus! ¡Marlenus! ¡Dios mío! ¡No! Vamos, hay que avisar a la guardia. ¡Guardia! ¿Qué ha pasado? El rey ha sido asesinado, Marlenus. El rey ha sido asesinado. ¡Guardia! ¡Guardias! Marlenus ha sido asesinado. ¡Él lo ha matado! ¡Cogedle! Pavo, ¿por qué razón lo has hecho? ¿Qué ha sucedido? Ha muerto mi esposo. El rey ha muerto. ¡No! ¡Miente! ¡Has sido tú! ¡Has asesinado a mi padre! Eso es imposible. Lara ha estado conmigo toda la tarde. Está escrito. La esposa del rey gobernará si este muere. ¿Lara acepta ser la reina? No. Me iré muy lejos de Córdoba. Debes aceptar. Por el pueblo. Acepto entonces. ¡Eres una asesina! ¡Calla! ¡Llevaosla! ¡No la toquéis! ¡Cogedlos! ¡Que no escape! ¡Que no escape!
de escapar. ¿Sabes a dónde vas? ¿Crees que soy tonto? Bajad las armas. He dicho que bajéis las armas. Nunca he desobedecido una orden. Ahora he de hacerlo. Este hombre salvó nuestro pueblo. Debe hacerse justicia. Apártate, viejo. Vete, Cabot. No te abandonaré. No me harán daño. Vete. Tienes que ponerte a salvo por Talena y por el pueblo de Córdoba. ¡Que no escape! ¡Cogedlo! Y traedme a cabo. ¡Guardias! Llevaos el cuerpo. Llamaré al cazador. Tantos años de estudio, de preparación, de hablar a mis alumnos sobre los hombres con poder, yo el rey. Seré comparado con Napoleón, Hitler, Atila, César, Alejandro Magno. Yo un rey me encanta, gracias, chata. ¿Qué te pasa? Este es un gran momento para mí, bueno, para los dos. ¡Suéltenme! Y va a besar a mi novia, es que no puede tener un poco de intimidad. ¡Lara! Soy el futuro rey, como no me soltéis... ¡Ordenaré que os echen al foso de los leones! ¡Muy bien, vosotros lo habéis querido! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno, dos, socorro! Hap, estoy preocupado por Talena. No sufras. Elder cuidará de ella. Ojalá sea así. No debemos permitir que Lara y Seno se salgan con la suya. Tenemos que conseguir que alguien nos ayude. ¿No te referirás a Whitney? No. ¿Dónde hay una ciudad? Por allí. Pero está muy lejos. No llegaríamos. ¿Nos queda otra alternativa? Vamos. Ni hablar. Es peligroso. No caminaré de noche. Cabot. Cabot. Hace calor. Estoy cansado y tengo sed. ¿Cuánto crees que falta para llegar? 2 horas, más o menos. Aunque puede que más. ¿Te ayudo? Ten cuidado. Majestad, el cazador.
He oído hablar de ti, Ost. Se dice que eres el mejor cazador de Gol. ¿Es eso cierto? Aún estoy aquí. Hay un prisionero en el desierto. Ve allí y tráemelo vivo. Como recompensa, si lo haces, recibirás 50.000 Tarsk. Si muere, nada. El cazador está sediento de sangre. Eso es bueno. Genos, ¿qué se te ocurre que hagamos con nuestra amada Talena? ¿Por qué no ordenas que se celebre un combate entre Talena y... y la mujer de cuero? Si muere... Los dioses, no yo, decidirán su destino. Eres sabio, Zenos. Recuérdalo. Lo recordaré. Pero tú no olvides que no me gusta que me den órdenes. Estoy libre. Ponedla en el centro. Voy a darte la oportunidad de que luches por tu libertad. Si sobrevives. ¡Que venga la luchadora! ¡La luchadora! ¡Silencio! En el combate no habrá reglas. ¡Mátala! Come on.
llevárnosla a la celda. Tengo sed. Yo también. Daría cualquier cosa por una cerveza. ¿Cerveza? Sí, eso que se bebe en jarras. Ah, esa bebida dorada. En mi planeta la hay en botellas. Agáchate. ¿Crees que nos han visto? Si no lo han hecho es que son ciegos. Son 10, más o menos. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí. Ven. El último oponente era demasiado débil. Tendrás que enfrentarte a otra más fuerte si deseas obtener tu libertad. ¿Por qué he de confiar en ti esta vez? ¿Tienes otra lección? Lucha tú conmigo. ¿Qué dices? ¿Y privarme del maravilloso placer de verte morir? Estás loca. ¡Que entren las luchadoras! Esta noche ordenaré que sea ejecutada. Espera tener prisionero a su compañero. ¿Cuándo le capturarán? No tengas demasiada prisa por vengarte. ¿Por qué no? ¿No soy una reina? ¿Quién se atreve a desafiarme? Lara, hay algunos en Córdoba a quienes les gustaría ver a otra persona en el trono. Que se atrevan a intentarlo. No resistiremos otro día sin agua.
Iremos por ahí. Mira esa montaña. ¿Qué? Vi esa misma montaña ayer. Estoy seguro. Estamos caminando en círculo. Cabot, esclavos. Marlenus deseaba acabar con la esclavitud. La reina Lara no tiene esa intención. Ya me doy cuenta. Hay que bajar. Tienen agua. No quiero acabar mis días como un esclavo. Hap, mientras siga corriendo sangre por mis venas, lucharé contra la esclavitud y la opresión. Recuerdo. Y es ponerte a régimen. ¡Suéltame! ¡Baja! Está muerto. Quizá haya sido mejor. ¡Ah!
Estos lugares son los que Marlenus no tuvo tiempo de destruir. Es una lástima. Debemos cambiarnos de ropa. Vestidos así nos descubrirán enseguida. Cabo, tengo hambre. Tú siempre tienes hambre. Venga, vamos. ¡Telas, buenas telas! ¡Acercaos, acercaos! ¿Qué sabes de los fugitivos? No sé nada. No sé nada en absoluto. De verdad, no sé nada. Bienvenido. ¿Dónde podemos conseguir las espadas? Las mejores las venden en unos puestos que hay al final del mercado. O ves al comerciante de esclavos, pues a la derecha. Gracias. ¿Te interesa carne fresca? No, no. ¡Carne! ¡Carne fresca! ¡Carne! Cabot, ¿quieres un poco? No, gracias. Soy vegetariano. Que te aproveche. Las tenemos de todos los lugares, de Porcos, de Argiolini. Criadas fértiles, saben dar placer. No las encontraréis mejores en ningún otro lugar. ¿Cuánto ofrecéis por esta hermosa joven? Date la vuelta. 20 oigo por este lado. 25 me ofrecen. 25, 30, 40, 45. ¿Quién ofrece 50? Dame una limosna. ¿Qué ocurre? Me ha mordido. Serás castigada. Tarde o temprano nos descubrirán vestidos así. Llevaosla y marcadla. Vamos, traed a la siguiente. Oh. ¡Déjame! ¡Tráela enseguida, estúpido! ¡Deja de golpear la mercancía! ¡Venga, sal de ahí! ¿Cuánto ofrecéis por esta mujer? ¡Quítate de en medio! ¡Traed a esa esclava del pelo largo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! ¿Quién ofrece más? ¿60, 65, 70, ¡no! 75, 80, 85? ¡Estoy oyendo 100 por ese lado! Yo te ofrezco 110. ¡Para ti! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¡Fijaos! ¡Es hermosa incluso con estos harapos! ¡200! ¡He cambiado de opinión! ¡200 a la una, 200 a las dos! ¡Vendida a este hombre de mi derecha! ¡Llevaosla y marcadla con el hierro! Esto tiene que acabar. Thank you.
Ese hombre no se lleva nada de valor, una esclava y bastante barata. El desierto dará buena cuenta de ellos. ¡Que se pudran! Permíteme que te dé placer. Yo no soy tu amo. ¿No soy hermosa? Sí, eres muy hermosa, pero... estoy enamorado de otra. ¿Enamorado? Sí, ella lo está de mí y yo lo estoy de ella. Somos libres para expresarlo. Igual que tú lo eres ahora. ¿Una mujer puede ser libre para enamorarse de quien quiera? Verás, en mi mundo, sí. Aquí también lo será. Eres un guerrero muy extraño. Puede. Puede. Vamos a dormir. Te pares. ¿Qué esperáis? ¡Abrid!
Marta. Nos alegra mucho tu visita. Lo supongo. Los esclavos trabajan aquí de sol a sol y no conocen la diferencia entre el día y la noche. Bien, que aprendan igual que yo. ¿Y qué has aprendido tú? Que el poder lo es todo. Unos han nacido para ser esclavos y otros para gobernar. ¡Seguid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Algún corrimiento de tierras. Los esclavos serán aplastados. ¡Abrid las puertas! La mina morirán todos. ¿Qué importancia tiene eso? Tenemos más esclavos. No deben parar de trabajar. ¡Que vuelvan a entrar! ¡Cerrad la salida! Los que queden vivos que retiren a los muertos. Gobierno bien. Ha sido un asesinato. Sé que disfrutarías viéndome sufrir, de la misma forma que yo disfruto viendo sufrir a los otros. Majestad, el mensajero ha regresado. Sabía que lo conseguiría. Ahora nada podrá detenerme. Que envíen más esclavos a la mina. El trabajo debe continuar. Ya no está en libertad. Tal Cabot es tuyo, majestad. ¡Tuyo! ¡Mátalo! ¡Guardias! Un momento, no deseo matarlo. Guardias, llevadlo a la celda. Habéis oído a la reina. ¡Obedeced! Vamos. ¿Estás satisfecha? No, no estaré satisfecha hasta que te arrodilles ante mí y me aceptes como tu reina. No soy más que un humilde sacerdote. Yo solo me arrodillo ante mi Dios. Destruirá nuestro poder. ¿Mi poder? Ese hombre es más peligroso muerto que vivo. ¿Acaso no ves cómo le admiran? Matándole le convertiríamos en un mártir. Muerto, el pueblo se olvidará de él. Vivo, su fuerza irá creciendo. Fuerte. Nos volveremos a encontrar.
Perdóname, Tadena. Yo... ¡Cabot! Estás vivo. Tadena. Estás herido. Te han hecho daño. No. No me han hecho daño. ¡Soltadlo! Perdóname. Yo... Tres más. Siete. Traed al prisionero. Enseguida. Cabot, he venido a hacer un trato contigo. Alimentadla. ¿Te interesa? Depende. Estoy dispuesto a darte la libertad si me prometes abandonar Córova y regresar a tu planeta. Si me das tu palabra, te soltaré. Yo no hago tratos con asesinos. ¡Basta! Dejadlo. Si no te vas, la reina te matará. Jamás. ¡No hay trato! Tú lo has querido, Cabot. Que lo coma. ¡Come! ¡Come! Estás aquí. Pensaba ir a ver a Cabo. No te lo aconsejo. El pueblo murmuraría. ¿Por qué habría de hacerlo? Debe permanecer aislado más tiempo, como signo de castigo. ¡Qué estupidez! ¡Guardias! ¡Que lo traigan ante mí! ¿No me habéis pegado ya bastante? ¡Arriba!
¿Qué le has hecho al prisionero? ¡Contesta! Se le ofreció la oportunidad de ser libre, pero la rehusó. Por consiguiente, ha sido castigado. ¿Con qué permiso? ¿Qué le ofreciste a cambio? ¿Qué le ofreciste a cambio? Regresar a su planeta. Cuanto antes se vaya del nuestro, mejor para todos. Zenos, recuerda que es mi prisionero y debe ser tratado como yo desee. Lo sé. Acabará destruyéndonos. Te estás comportando como una ramera enfurecida, no como una reina. Fuera de aquí. Quítate de mi vista. Eres un vil y asqueroso gusano. Es un placer, majestad. Hasta nunca, mi reina. Eres un esclavo afortunado. Pronto la esclavitud no existirá. En mi imperio, sí. Podría haberte matado. Zenos estará encantado de hacer ese trabajo por ti. No es necesario que lo haga por mí. Es difícil encontrar a alguien fiel hoy día, ¿eh? Levántalo. El pueblo sigue teniendo confianza en ti. Te quieren. Yo puedo convertirte en su mártir. Aunque tal vez te interese una oferta mejor. ¿Como la que le hiciste a Watney? Elige tú mismo. ¿Dolor o placer? Contigo no existe ninguna diferencia. Me rechazas. Haré que te traten peor que a un esclavo. El ejército está de mi parte. Tengo el poder en mis manos. Harán todo cuanto yo les diga. Seríamos tan felices. Volverías a ser un héroe para el pueblo. Tendrías riquezas. Juntos seríamos invencibles. Nadie se atrevería a interponerse en nuestro camino. ¿Y Zenos? Cuando sea eliminado, tú serás el rey. O me amas. O mueres. Ordena que me lleven a la celda. ¡Guardias! Me encargaré personalmente de que el pueblo se entere de que eres un asesino. Ahora no tienes dónde elegir. Te ordeno que confieses el asesinato de Marlenus, rey de Córova. ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Despierta! 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 ¡Vamos!
¡Levantaos todos! Arrodillaos ante Lara, reina de Córdoba. Que salgan los luchadores. Primero, mi reina, debes apaciguar los espíritus. Bebe a la salud de los dioses. Celebremos la muerte de Tal Kamoth. Me uno a tu plegaria. Por todos los dioses que bendigan nuestra tierra por siempre. Vol. Por los dioses, que ellos bendigan Córdoba por siempre. Que salgan los luchadores. Dios mío, no. Esta vez, Tal Kamoth, no pienso dejar que te vayas de mi lado. No te abandonaré. Te lo prometo. Tu amigo Wadney no tiene intención de quedarse más tiempo. Quiere marcharse. Desea volver a casa. Que haga lo que quiera. ¿Te gustaría ser rey? Es una gran responsabilidad. ¿Quieres decir que yo también lo soy?
la piedra. ¡Cabot! ¡Cabot! Lo que faltaba. ¿Dónde estoy? Mira. Un travesti. ¿Dónde estoy? Me lo dicen y no me lo creo. Esto es imposible. ¿Dónde está Cabot? Hola, chicos. ¿Habéis visto a Cabot o a Talena o a Jab por aquí? No, pero hemos visto al Pato Donald. ¿Es amigo tuyo? Ya sé que es difícil de creer, pero acabo de regresar de Cor. He venido volando. Todo empezó una noche. Yo estaba tranquilamente tomando una copa en una discoteca cuando vi a Tar. Es un compañero de trabajo. Como él estaba muy aburrido y yo no había ligado nada, le propuse ir a Redonion. Él no quería, pero se ofreció a llevarme. Nos subimos a su automóvil. Cuando íbamos de camino, el coche empezó a moverse de una forma muy rara. De pronto un rayo nos cegó. Sin saber por qué sí ni por qué no, nos encontramos en un desierto. Yo empecé a preguntarle, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y nada, él seguía como traspuesto. De repente, gritando como un poseso, dijo, ¡he vuelto! ¡He vuelto!